No mucho tiempo atrás, los elfos y los humanos se vieron obligados a formar una alianza para vencer al Imperio de los Dragones durante la Guerra Oscura. Este soy yo, Fisher. Soy uno de los humanos que ayudó a ganar la guerra. Hasta me condecoraron por mi valentía. Pero para mí, mi mayor recompensa fue el amor de Lia, la princesa de los elfos. Ella me llama Fish. Tras la batalla, tuvimos que separarnos y cada uno volvió a su mundo, pero no pasa nada. Al fin y al cabo, juntos derrotamos a un dragón. Una relación a distancia no es nada comparada con un dragón. ¿No? Genial. Estoy impaciente, ¿tú no? Claro que sí. Llevaba siglos esperando este día. Lia, gracias por ayudarme con el vestido. Ah, sí. Lo de Fish puede... Debes saber que tu hermano está totalmente en contra. Pero, ¿cómo no iba a invitar a nuestros aliados humanos? Nos ayudaron a ganar la guerra. Oh, ¡eres la mejor! Habrá sido una decisión difícil. Gracias, Mai. Digo, su majestad. La mayoría de los elfos piensan como tu hermano. No les gustan los humanos. Así que asegúrate de que tus amigos se comporten. ¡Vuela! ¡Llévasela, Fish! ¿Cómo? ¿Será una broma? ¿Dos monedas por el arma de un liquidadragones? Pues a mí solo me parece un cuchillo carnicero. ¡Un cuchillo forjado por un liquidadragones! ¿Ah? Toma, cógelo. ¡Es de Lia! ¡Dame mi carta! ¡Vuelve aquí! ¿Me la vas a dar o no? Se requiere su presencia como tipo de... Vaya, pero esto ¿cómo se lee? La unión real entre la reina de los elfos y el duque... ¿Qué? Es una invitación para Fish y sus amigos humanos. ¡No puede ser! ¡Voy al reino de los elfos! ¡Al fin veré a Lia! Dale esto y no te desvíes, ¿está claro? ¡Sí! ¡Lia, Lia, 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 Lia! ¡Cerrado por hoy! ¡Tengo mucho trabajo! Entre las ruinas de un campo de batalla olvidado, entre las almas olvidadas del reino de los elfos, está la piedra olvidada. Y aquí estoy yo. No podría tener un escenario mejor. Yo, piedra de la muerte, te ofrezco mi sangre en sacrificio. Que la sangre élfica que corre por mis venas nos una. Que las ruinas que nos rodean sean nuestro altar. Y que estas almas perdidas sean nuestros testigos. ¡Prepárate, reino de los elfos! ¡Pronto serás mío!
Callaos, tengo que concentrarme. Voladora, la hemos metido en el horno y... Huele genial. No está. ¿Y esto? Yo te enseño los secretos del forjado de armas y tú usas mi horno para cocinar calabazas y hacer bisutería. No, es lo que parece. Es un... ¿Sabes lo que es? Al estirar la cuerda, te roza con el dedo. Es para protegerlo. Y para proteger tu corazón, que el amor entre un elfo y un humano solo acabará en tragedia. Recuérdalo. No seas dramático. Sin tragedia no hay comedia. Y pueden surgir cosas buenas, como cuando conocí a Lía, ¿no? Fish, el capitán le puso ese nombre por mí. Venga, vamos, chicos. ¡Hola! Capitán, ¿qué tal? Le pido permiso para subir a bordo. ¿Qué hacer aquí? Lo voy a tirar por la puerta. ¡Oh! ¡Estamos volando! ¡Me siento como un pájaro! ¡Ah! ¡Incluso se ve mi casa desde aquí! Dejado la puerta de atrás abierta. Capitán, mire, aquí están las normas de etiqueta del reino. Norma 250. Al conocer a alguien hay que hacer una reverencia de 10 grados. Si su reverencia es de 5 grados o de más de 50, significa que no te acepta. No vamos a aprendernos eso. No venimos a ligar con elfos. 我们移动上这白纸的旅途我想要你知道想要你看到那一天 ¡No, no! ¡En el barco no! ¡Se me repite el desayuno! ¡Ostras, no!
Increíble. El mejor ejemplo de mi artesanía, el diseño más magnífico que he creado. Gracias al poder de una piedra voladora de la mejor calidad, podrás disfrutar del placer de surcar las nubes. Y será la experiencia voladora más veloz jamás vista. Muchas gracias. Es un regalo fantástico. Eres genial. ¡Fuera! ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¡Herrero! ¿Has probado que vaya bien? ¡Espera! ¡No me has dicho cómo va! ¡Es fácil! ¡Tienes que hacer como los pájaros! ¡Extiende y bate las alas! ¡Vamos! ¡Cuidado, pajaritos! Viejo chalado, el lavabo es para allá. ¿Dónde está Fish? ¿A quién te crees que busco? Creo que es ese puntito negro de ahí, ¿ves? ¿Qué? ¿Lo ves? Justo ahí debajo del albatros. Ah, no, ahí. ¿Acaso estás ciego? ¿O haces que vuelva aquí ahora mismo o te tiro por la borda? ¡Soy como un pájaro! ¡Es genial! ¡Arco! ¡Flecha! ¡Arriba! ¡Lía! ¡Ya voy! Y yo creía que lo había visto todo. Mira, ¿soy un genio o no lo soy? ¡Quieto! No te emociones tanto. Sí. Ese es hecho mi una tabla de surf y yo este magnífico. ¡Es mi gran muralla! ¿Eres tú? Preciosa, como siempre. ¿No tienes ganas de presentar a tu hermoso humano a todos? ¡Ay, digo, hermoso héroe! Por supuesto, pero mejor no llamar mucho la atención. ¡Es una fiesta de tu plan! ¡Tu hermano sabe que he venido! Pues... lo sabrá justo a tiempo. ¡Agárrate fuerte! ¿No deberíamos ir más lento? ¡No, tú agárrate más fuerte! ¡Ah! ¡Eso no es fuerte! Vale, ¡tú lo has pedido! ¡Para! ¡No, por favor, me haces cosquillas! ¡Para, por favor! ¡Cuidado! ¡Lo haré bien!
¡Eso! ¡Observa! ¡Mira, mira otra vez! ¡Eh! ¡Hola, Reina Mayra! ¡Felicidades! ¡Inclinaos! ¡Es la reina! ¡Vale! A ver lo deprisa que puede ir esta cosa. ¿Por qué no me has dicho que los invitaste? Porque sabía que no estarías de acuerdo, pero es el novio de tu hermana. ¿Novio? Su vida es un instante comparada con la nuestra. ¿Cómo un vasto roble puede enamorarse de una ínfima flor? Pero si ya sabemos que es temporal, ¿por qué te preocupa tanto? Porque se comporta como una egoísta e inmadura y esta relación la destrozará antes de que acabe. Con el tiempo, Liam madurará. Debemos dejar que aprenda de sus experiencias. No hay tiempo. Han advertido unas criaturas extrañas. Pueden tener algo que ver con el agua oscura que nos rodea. ¿Qué? Nos amenaza un misterioso enemigo. Por eso Lia debe abrir los ojos. Tranquilo. Ya no es una niña. Tú y yo tenemos un amor eterno basado en el respeto. Como elfos es nuestro destino. Debemos proteger la piedra de la vida. Es nuestra razón de ser. Lo sabes tan bien como yo. Fish, estoy tan contenta de verte. No puedo dejar de sonreír. A partir de ahora, nunca dejarás de hacerlo. La piedra de la vida. El origen de la vida de los elfos. Y nuestra fuente de energía. Solo nosotros los elfos podemos usarla. Es preciosa. Nunca la había visto tan de cerca. Originalmente solo había una piedra. Pero los dioses la dividieron en dos. Una negra y una verde. La muerte y la vida. Y la infinita lucha entre la luz y la oscuridad ha atormentado a la humanidad durante milenios. Nadie sabe dónde está la piedra de la muerte, pero esta es la que debemos proteger. La reina la suele llevar en su boda, por tradición. Garantiza la prosperidad del reino. Pero deberías llevarla tú, Lia. ¿En serio? ¿Por qué yo? Por la piedra de la muerte. He sentido su fuerza. Aún existe, cada vez más poderosa, y se acerca. La piedra de la vida ya no está segura entre mis manos. Confiamos plenamente en ti. Así que debes protegerla. Está bien, no te fallaré. Es preciosa. Qué ganas de enseñársela a Fish. Lia. ¿Ah? Creo que tendríamos que hablar. ¡Guau! Wow, el reino de los elfos es brutal. Ya ves, la gente nos ignora, nos gira la cara. Muy agradable. ¿Qué? No, ya verás, mira. Hola, disculpa, señora, soy Fisher. Encantado. Mi amigo quería saber si... No gastes saliva, chaval. Nadie quiere oír tu parloteo. Nosotros ya debemos aguantarlo cada día. Habla por ti. Esperad, deteneos. Es cierto, soy humano. Me gusta bailar y cortar. Discúlpele el largo viaje. Antes de entrar, debéis dejar vuestras armas. Ah, mire, señora. Sí, no hay problema. Aquí tienen. Aquí tienen. ¡No! ¡Espere! ¡Qué frágil! Esta arma es muy frágil, quiere decir... Todas las armas. Yo veo que tienes ganas de hablar. Pues me gusta pasear por la playa, cenar con velas y me encantaría regalarte una flor. No llevo nada más. Bueno, ha ido mucho mejor de lo esperado, ¿no creéis, eh?
te olvides de tu misión. Tú puedes, Lea. Pastel, voy a comerme uno de estos elfos. La piedra de la vida es un tesoro sagrado del reino. No puedes dejar que Fish ni otro humano se le acerque. ¿No puedo? ¿Por qué no? Porque no podemos exponerla a ningún posible deseo o conflicto. Y eso comporta no exponerla ante ningún humano. ¿Cómo puedes decir eso? Fish es un buen chico. Es leal, confío en él y me quiere. ¿Cuánto hace que lo conoces? ¿Unos años? Me temo que a partir de ahora será mejor que te alejes de él. No, por favor, eso no. Pensaba que tú me entendías. Lía, no es eso. Nuestro deber y responsabilidad es proteger el reino. No podemos arriesgar nuestras vidas por algo temporal. ¡Lía! 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 ¡Disculpe! ¡Lía! ¿Te subo? Seguro que no ves nada desde ahí abajo. ¡Cómo mola desde aquí! Es mi sitio favorito. Como las tiernas ramas se alzan al cielo. Y las raíces se agarran con fuerza a la tierra. Ha brotado nuestro amor. Y continuará floreciendo. El amor es vida y la vida es amor. Por este fuerte lazo que hay entre Lía, nosotros. ¿Estás bien? Unimos nuestras almas. Unimos nuestras almas. Esto es para ti. He hecho este arco para ti. Espero que te recuerde a mí. ¡Guau! ¡Qué guay! Lía, yo también tengo un regalo. Ni te imaginas lo que es. Tú me has hecho este arco y yo este anillo. Me encanta. Supongo que estamos predestinados como este arco y ese anillo. ¿Qué? Lía, no quiero alejarme de ti. Ya he terminado mi formación con el herrero y quiero quedarme aquí contigo. ¿Qué dices? Que siempre me ilumine la luz de tu espíritu. Que así sea. Bajo el árbol de la vida, nuestros corazones se fundirán en uno. Lía, unamos nuestros corazones. Eternamente. Siempre tuyo. Un mismo destino. Un mismo destino. Sellamos con este anillo, sellamos nuestro amor. Y eso nos libera. Y eso. Nos libera. Nos libera. ¿Por qué? ¡Vamos!
Perdóname por llegar tan tarde, hermanita. Resulta que no encontraba mi invitación. Eres tú. Ella no es bienvenida aquí. ¡A por ellos! ¡Guardias! ¡Proteged a la reina! ¡No! ¡Quédate aquí! ¡Tú no te metes! ¿Qué? ¡Lia! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ey! ¿Qué quieres de nosotros? Sabes muy bien por qué he venido. Pues has venido en vano. ¿Por qué no llevas la piedra? Dime dónde está. Allí donde no buscarías jamás. No eres rival para mí. Dime dónde está. Si quieres volver a ver a Mayra, deberás darme lo que quiero. De aquí a 3 días, en el antiguo campo de batalla. Ahí la próxima vez no me lances una flecha, humano. Estás avisado. ¡Arco! ¡Flecha! ¡Fuego! ¡Preparad el barco! ¡Salimos ya! ¡Sí, señor! Lia, vea por el mapa y no tardes. Humanos, vosotros no sois bienvenidos. ¡Marchaos! Debes irte. Te echaré de menos. Lo siento mucho, Fish. Iré contigo. No, es un problema entre elfos. Ya lo sé, pero es peligroso. Deja que vengamos. Podemos ayudaros. Y vete. ¡Marchaos! Lia... Adiós, Lia. Fish. ¡No, Lia! Está bien. Los seguiremos. A ver, ya sé que eres guapito y tal, pero te ha dicho Chaito. Sí, te ha dado calabazas, está claro. A mí me suele pasar. No es eso.
¡Sé que me necesita! Mira, chaval, esto de rescatar a la princesa suena guay, pero no estoy muy motivado. ¡Para el barco! ¡Además, se han llevado a mis perros! Oh, no. Ah, no, los perros, no. No puedo vivir sin esos chuchos babosos. A esta velocidad, llegaremos en 2 días. Lía, ¿la piedra está a salvo? Protégela con tu vida. No confíes en nadie. No podemos fiarnos de Mila. ¿Cómo sabemos que cumplirá su palabra? Aún así, no tenemos otra alternativa. No te preocupes por Mayra. Nosotros la salvaremos. Tú protege la piedra. Es tu prioridad. ¡Lía! ¡Fish! Vamos, sube. ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? Tengo un plan. Salvaremos a Mayra juntos. No. ¿Qué? Nosotros ya tenemos un plan. ¿Y qué vais a hacer? ¿Presentaros ahí y atacar por sorpresa? Pues ven conmigo. La rescataremos antes de que nadie lo advierta. Confía en mí. Mientras estemos juntos, nada puede detenernos. ¿Por qué no has aceptado el anillo? ¿No te gusta? Ahora no es momento de hablarlo. ¡Qué frío hace aquí! Pues abrázate a mí. Vamos hacia el norte. ¿Por qué? El campo de batalla es hacia el sur. Vamos al revés. Pues... me siento extraño. ¿Estás herido? No es nada. No puede ser. ¿Qué hace aquí el barco de Mayla? Tenías la piedra. Muy simple. Sabía que vendrías. No puedes evitar el destino. Y las dos piedras están destinadas a reunirse de nuevo. Será mejor que te rindas. Alia no permitirá que te hagas con la piedra. Puedo perdonarte y dejar que vuelvas al reino con nosotros. Muy amable, hermanita. ¿Creías que estas dulces palabras harían que me rindiera sin más? Oh, lo siento, pero tengo otros planes. Cuando tenga el mapa del reino de los elfos, no te importará ayudarme, ¿verdad? Lía, está ahí. ¡Majestad! Lía, vete de aquí. Pobrecito. ¿No has pensado que te ha traído hasta aquí por algo?
Alien. ¡Lea! ¡Lea, dame la mano! Ya estás a salvo. ¡Tienes que soltarme! ¡No pienso hacerlo! Nos hemos salvado mutuamente. Hay que volver con el resto. Él no puede volver. ¿Dónde estabas? ¡Hemos encontrado el barco de Mayla! ¡Tiene a la reina! No es lo que creíamos. Mayla pretende... ¿Pero qué haces con un humano? ¿Has olvidado tu misión? Te has arriesgado demasiado. Lo siento mucho. ¿Y cuál era tu plan? ¡Calla! Ya has hecho suficiente. No eres de este mundo. Vete y no vuelvas. Por eso no tratamos con humanos. Has sido una inmadura. Después de que la reina confiara en ti... ¡No le hables así! Déjalo. Tiene razón. No debería haber ido. Y tú no deberías estar aquí. Sé que es difícil, pero debes irte. No eres de aquí. Soy tuyo, ya lo sabes. Lo único que sé es que debes irte y no volver jamás. ¿Eso quieres? No puedes pensar así. Vete. No eres un elfo. Adiós, Fish. Lea, has cambiado. ¡Vamos! ¡A toda marcha! ¡Listos para luchar! ¡No más errores!
Bienvenido, dormilón. Uy, qué mala cara. ¿Qué te pasa? El amor no está hecho para nosotros, ¿eh? No lo entiendo. Pensaba que me quería. Acepta la realidad, chaval. Esta relación ya estaba condenada. No debería. Deja de soñar. No vienen con instrucciones. Y si así fuera, no las leeríamos. ¿Sí o no? Porque leer es difícil, ¿verdad? Estoy orgulloso de ti. Es tu primer desengaño, pero no será el último, así que anímate. Escucha al experto, Fish. A veces querer a alguien significa dejarlo ir. Con Lia es diferente. ¿Qué sabréis vosotros? No me rendiré. ¿A dónde vas? A hacer lo correcto. Su luz se ha apagado de nuevo. ¿Crees que la montaña de hielo puede saciar su anhelo? Has profanado las almas del antiguo campo de batalla. ¿Ahora vas a robarlas de los dragones? Mi querida Mayra, no tengas miedo. La piedra de la muerte te ha cambiado. Esta vez te has pasado. Estás muy equivocada. Me he convertido en el elfo que soy, no debido a la piedra, sino a ti. ¿Qué? ¿Qué dices? Siempre he estado de tu parte. No te culpo, te doy las gracias. Si no fuera por el hecho de que, a pesar de ser mejor que tú, siempre me han despreciado. Si no fuera porque solo tú podías usar la piedra de la vida. Si no fuera porque te hicieron sucesor a ti, mi hermana pequeña, provocando que yo me convirtiera en un elfo oscuro, entonces no habría alcanzado el poder que tengo ahora. La envidia y el rencor no son cualidades propias de un elfo. Pero sí son propias de un vencedor. Y pienso reclamar lo que me corresponde. ¿Vosotros? ¿Fisher no está? ¿Me ayudaríais con una cosita?
piedra de la muerte he exhumado el cementerio de los dragones por ti. Según la leyenda, en este hielo lleva más de 2000 años atrapada el alma del dragón más temible. He pensado que querrías un nuevo amigo. Ya era hora de que vinieras, humano. Te estábamos esperando. ¿Quién eres? ¿Y qué me has hecho? Tú y yo nos parecemos. Deseamos cosas que no podemos tener. Eso no es verdad. Siento discrepar. Ambos haríamos cualquier cosa para obtener lo que queremos. Y nadie ha valorado nuestras acciones. Qué curioso. Como tú, no está completa. Las almas de los dragones solo le han dado poder, pero debe reunirse con la piedra de la vida. ¿Hay otra piedra? ¿Lia no te lo dijo? Claro que no. Solo eres humano. ¿Cómo va a confiar en ti para algo tan importante para los elfos como la piedra sagrada? Eso es un asunto élfico. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Entonces te rindes? Qué lástima. Puedo ayudarte. Nada me hace más feliz que ayudar a dos enamorados. Y tú te lo mereces. Cuando seas reina, Lia será toda tuya. De hecho, seguro que ella vale mucho más. Lo único que te pido es que me traigas el mapa del reino. Tráeme el mapa del reino. Antes cúrame la mano. Creo que no estás en posición de negociar. Pues ya irás tú a por él. Mientras hablamos, tus amigos están a punto de caer en una emboscada. Volvemos a intentarlo. Tráeme el mapa del reino o sufrirás las consecuencias. No soy tu marioneta. ¿Estás seguro de eso? Príncipe Alien, no hemos encontrado rastro de la reina. Hermano, ¿qué hacemos ahora? No podemos rendirnos. Mantened la guardia y seguid buscando. ¡En guardia! ¡Disparad! Yeah.
¡Listo! ¡Listos para contraatacar! Y juegan con las flores. Nosotros comemos carne y bebemos vino. ¡Flores! ¡Aquí tenéis flojo! ¡Vamos! ¡Subid al otro barco! Sufrirás las consecuencias. Daños. Cuando esto acabe, te lo voy a cobrar. Y no será barato. Pues te compro el barco. Vamos, humano. Dime una cifra. ¡Tu arrogancia es alucinante! Este barco es mío y no tiene precio. Con este pestazo a perro y a viejo, un saco de plata sería suficiente. ¿Plata? ¿Querrás decir oro y que sea un saco tan grande que no pueda ni levantarlo? Dalo por hecho. ¿Qué? Vaciadlo entero. Os quiero fuera de mi barco cuanto antes. Pues supongo que necesito un barco nuevo. ¿Cómo has podido vender a Fish? Debería haberle pedido más, ¿no? Ahora, ¿cómo ayudamos a Lia? Ya no hay trato, ala. Me quedo con mi barco, porque para mí no tiene precio. Además, no me interesa tu dinero élfico asqueroso. Si no quieres el dinero, me lo quedo yo. Cállate, viejo chalado. ¿Pero qué haces? Si no fuera por ellos, ya estaríamos muertos. Además, somos inferiores en número. Los necesitamos. ¿No le has visto la mano? La piedra de la muerte lo consume. Es un peligro para todos. ¿La piedra de la muerte?
¿Y qué le va a pasar? Va a infectar su mente. Se sentirá perdido y se convertirá en la marioneta de la piedra, como Mayla. Y si Mayla no logró eludir su poder, imagínate un humano. ¿Y si lo salvamos con la piedra de la vida? No sirve para satisfacer tus propias necesidades. ¿La piedra de la vida no repele a la otra? ¡Pues usémosla! No sabemos qué efecto tiene en los humanos. Podría ser peor. No podemos arriesgarnos. Y si Mayla no logró eludir su poder, imagínate un humano. Nada me hace más feliz que ayudar a dos enamorados. Y tú lo mereces. Cuando sea reina, Lia será toda tuya. Maestro Herrero, ¿me vuelves a prestar la tabla voladora? ¡Claro que sí! ¿Qué gracia tiene un invento si no se usa? Pero no la fuerces mucho. Va en serio, ten cuidado. ¿De verdad no podemos hacer nada? ¿Vamos a rendirnos sin más? Cuando lleguemos al reino, pediré refuerzos a nuestros aliados vecinos. ¿Y la reina Mayra? Proteger la piedra es proteger a la reina. ¡Eh, humano! ¡Ah! ¿Aún confías en este humano? Mira, hermanita, cada vez más hermosa. Ya ves que mis deseos no deben tomarse a la ligera. Y bien, ¿qué se siente al ser rechazada al fin? La piedra de la muerte solo se somete a aquel con poderes extraordinarios. ¿En serio creías que alguien como tú podría dominarla? Querida hermanita, primero quería que estuvieras presente en mi ascensión al trono. Pero después de esta falta de respeto hacia mí, lo he pensado mejor. No vale la pena mantenerte con vida. ¡Para! ¡No le hagas daño! ¡Tengo el mapa! ¿El mapa? ¡No, para! ¡No puedes dárselo! Libéranos y te lo daré. ¡Tú! Si quieres negociar, deberías tener algo con qué negociar. Bueno. No tienes nada. Preguntémosle al mapa dónde está la piedra de la vida. La reina necesita saberlo. ¡Lia! No te atrevas a hacerle daño. ¿Me oyes? ¿Quién dice que esa fuera mi intención? Pero quizá... ¡Oh!
sabes lo que has hecho. Lía, la piedra de la muerte me ha infectado. Necesito la piedra de la vida. ¿Cómo sabes que tengo yo la piedra? Me lo ha dicho Mayla. Lía, me salvarás. ¡Lía! ¡No le escuches! ¡Corre! ¡Rápido! Pero esta gente no está de broma. ¡Huye ahora con ruedas! ¡Dame la piedra de la vida! Mayla. ¿Mayla? Vaya, pensaba que os daríais cuenta. No funciona. Lía. Seres queridos, entonces, ¿qué sentido tiene protegerla? Pero también te infectarás. ¿Y qué? Sin mi sin mi, 想确定我要遇见你。
Lía. ¿Eres tú? ¿Has vuelto? No llores, vamos. Has hecho lo posible. Es culpa mía. No respeté tu responsabilidad. Quería ser el héroe, el salvador. Pero os he puesto en peligro a todos. Ya sé que mi vida es corta. Y la he malgastado. Mereces algo mejor. La reina está en la montaña del Valle Negro. Corre mucho peligro. Lía, debemos ir a por ella. Vayamos juntos. Dime, ¿te parece bien? Orejitas, contad conmigo. ¿Y conmigo? ¿Eh? Tú cuentas como medio. ¿Qué? Venga ya. Está bien. Vale. Iremos juntos. ¡Rumbo hacia el Valle Negro! Caramba. Al parecer tenemos invitados. Habrá que darles la bienvenida. Te lo permito. Sí, lo que haya dicho. ¡Lía! Tú, embístelos con el barco. Mayra está en el otro lado. No podemos pasar. ¿No hay otro camino? Si tuviera la tabla, iríamos volando. Espera, tengo una idea.
¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí! Es inútil, no hay salida. Ya estoy harta de vosotros. ¡Lea! Ya que estáis vivos, podéis presenciar mi coronación. Lea, es hora de que me des la piedra de la vida. Llegas tarde. Y la piedra de la vida. ¿Qué se te ocurre soltarnos, chaval? ¿Qué? ¿Nadie piensa salvar a Lea? Habéis perdido la ocasión. La piedra ya no es tuya. No es de nadie. Mayra. Por tu ayuda. ¡Cuidado!
Bueno, ¿qué hacemos? Esa cosa es tu hermana. Y yo me quejaba de la mía. ¡Abre el horno! Escuchad, tengo una idea. Pero debéis confiar en mí. Ya sabes que sí. Nosotros también. Y yo. Thank you.
La vida podrá formar parte de la muerte. Ahora el reino de los elfos, el mundo entero, está entre mis manos. La piedra de la vida es mía. La piedra de la vida es mía. ¿No te han enseñado mejor que las cosas sigan su curso? Ningún humano se había fusionado con la piedra. Quizá deberías verlos con otros ojos. Es la prueba. Son capaces de sacrificarse. Quizá la intención de la piedra era esta. Enseñarnos lo que vale la pena proteger de la vida. ¡Ah, nuestro Fish ha vuelto! ¡Sí, ha vuelto! Tranquilos, la arreglaré. Pronto volverá a volar como un pájaro. Oh, sí, bonita flor, ¿eh? Es para ti. Es para... ¿Y tú de qué te ríes? Tranquilo, Romeo. Thank you.
看，若是真的，敢问作者何来罪恶？全人离散，有多为难？若美丽的故事来得太晚，所以到哪里都像快乐被燃去，就好像你曾在我隔壁的班级，人们把难言的爱都埋入土壤里，袖手旁观着别人经历，撇清自己。我听见了你的声音，也藏着颗不敢见的心。我躲进挑剔的人群，深秋找那颗星星。最漫长的离别。
难忘，初次相遇的那天，却飘过了思念，梦还未凋谢，如何不见，如何不变，如何忘却你。Ooh!